El mejor programa de entretenimiento, diversión, actualidad y temas de interés. Estás en el único lugar. Golden Star Radio. The show is now. ¡Wepa! ¿Cómo está mi gente linda, hermosa, preciosa, feliz lunes? Y qué mejor aquí que estén acompañándome en Golden Star Radio con su amiga presente, Betsy la colombiana. Y bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes en este lunes, comenzando una nueva semana. Espero hayan tenido un súper fin de semana, como siempre les digo. Si no fue como hubiese querido que fuera, ya saben, amigos, al mal tiempo, buena cara. Y empezamos con el pie derecho, con buena energía, y qué mejor que con nosotros. Pero más aún, con la grandiosa, hermosa, bellísima invitada que tengo el día de hoy desde Havana, Cuba. Ella es Roxana Nodarse, más conocida como Roxy Nodarse, quien nos acompaña. Un aplauso para ella. Bienvenida, Roxy bella, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí yo con la energía, las pilas puestas. ¿Y tú cómo estuviste tu fin de semana? Cuéntanos. Súper bien, haciendo muchas entrevistas. ¡Qué rico! Me encanta. Sí, yo sé que estás muy ocupada. Bueno, ahorita estás haciendo promoción de un nuevo disco, pero antes de eso vamos a contarles a la gente quién es Roxy Nodarse, ¿sí o no? Así que, bueno, ya sabemos que eres de La Habana, Cuba, muy hermosa, una hermosa cubana americana. Un aplauso para esa belleza, amigos, ¿sí o no? Yeah. Y bueno, yeah. Desde chiquitita, desde los 4 años, te encantó mucho la música, bailar, actúas, eres cantautora, escribes tus propias letras. A ver, cuéntanos un poquito de lo quién es Roxy. Roxy es un poquitico de todo. Yo bailo, cocino, yo un poquitico de todo. Yo disfruto hacer muchísimas cosas, pero mi mayor pasión es el arte, todo lo que tenga que ver con el arte, y mayormente la música. Y entonces todo lo que tenga que ver con la música, bailar, cantar, componer, también hago música para comerciales, todo eso así de, es lo que me gusta a mí. Y estoy trabajando en televisión, que también me gusta muchísimo. Hago, sí, bailo, canto. Eso es lo que estoy haciendo actualmente y creo que seguiré haciendo por muchísimos años, tú sabes, si Dios me lo permite. Y claro que sí. Y lo he hecho desde pequeñita. No televisión ni nada de eso, pero siempre he cantado, siempre he bailado. Eso es algo que... siempre todo el mundo me hace la misma pregunta y yo le digo, yo creo que desde que tengo uso de razón, yo decidí hacer esto. No fue un momento así. Yo creo que naciste bailando, naciste con el talento. La verdad, la verdad que yo jamás he tenido así, me pongo a pensar, ¿y en qué momento yo decidí que yo quería hacer esto? Y yo de verdad que no recuerdo ese momento, yo creo que siempre. Y bueno, yo escuché que tienes una niña, ¿no? Ah, sí, tengo ya una escuché. Yo como más o menos a esa edad, que tiene como 8 años, ¿no? Escuché por ahí. Sí. Muy bien, sí sabes. ¿Cómo así? se intercambiaron los papeles, niño. Me van a entrevistar. Yo a esa edad, yo estaba así, que ya... me ponía a hacer cancioncitas, yo tenía un Hello Kitty notebook y me ponía a escribir cancioncitas. Sí, siempre me ha encantado hacer eso. Bueno, déjame decirte que entonces mi hija te está siguiendo los pasos, porque también le gusta componer, le gusta escribir, y tiene muy buen, es el beat,
El de, ella empieza bueno, tan, 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 y empieza, mira, mami, este me suena, me dice. Bueno, pues, así que pues ya, apóyala y déjala, déjala, tú le abres el camino y la dejas, y además tú también estás en los medios, así que eso es súper fácil para ella, poder ser ella y escribir y bailar y hacer lo que le dé la gana con la música. Claro que sí. Y bueno, alguien que de tu familia, un músico, porque tú, yo sé, La Habana, Cuba, por Dios, es donde está la salsa, el sabor, Celia Cruz. ¿Algún pariente tuyo que tuviera algo que ver con la música o simplemente tú creciste porque, pues, obviamente por el ambiente, ¿no? Yo creo que es por ambiente porque, bueno, mi mamá dice que mi abuelo cantaba, era joyero, pero yo nunca lo conocí. Pero dice que él cantaba y que cantaba bonito, pero no tuve así una persona que hiciera música o cantara alrededor mío, pero mi papá sí escuchaba muchísima música. Desde que era chiquitica, yo estuve creciendo escuchando mucho rock, Guns N' Roses, Queen. Fui a muchos conciertos, él encantaba ir a conciertos de rock y siempre me llevaba. Fui a un concierto de Cyndi Lauper, la tuve al lado, girls just wanna have fun. Yo crecí, ¿sabes? Teniendo todas esas experiencias y yo creo que eso también me agregaron a esa pasión que tenía. Y mientras más lo veía, más yo decía, that's where I want to be. Eso es. Eso es lo que me llama la atención. Y bueno, ahorita sí, nos traes un nuevo tema que se titula Namaste, composición tuya. Cuéntanos por qué Namaste. Namaste. Bueno, Namaste en hindi es una manera de saludar y también lo usamos para despedirnos. Y en esta canción yo lo usé para despedirme de esa persona que rompió mi corazón y jugó conmigo. Entonces yo muy calmadamente le estoy diciendo, no quiero estar contigo. Namaste, vete, muy calmada. No voy a perder, no voy a volverme loca, pero que te vaya bien, no me voy a reír si te pasa algo, pero sí me voy a reír. No puedo decir la letra. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees, Roxy? Yo no puedo decir la letra porque yo quiero que la escuchen las personas, que vayan y escuchen y vean la letra de lo que yo estoy diciendo. Eso sí, tienen que escuchar esta canción a todos los que nos están viendo. Y mira, acá tenemos a Lan, que te está saludando, tenemos a Freddy, a Cristóbal, que está presente, a Oscar, que nos saluda. Qué bella esa cubana, Dios mío, saludos de gracias. Italia. Upa. Gracias. Y bueno, entonces, ¿qué te basas? Cuéntanos, ¿en qué te basas cuando te inspiras y escribes? ¿En algo que te pasó a ti o simplemente es porque te puedes reflejar por algo que está pasando en tus amistades? ¿Qué es lo que te inspira a ti y cómo? ¿Por qué? Muchas veces son cosas personales y hay otras ocasiones que, no sé, vi una película, vi algo que pasó, como que agrego un poquitico de eso y después le agrego un poquitico más de imaginación y lo convierto en algo diferente. Tampoco voy a escribirle la biografía del problema ajeno del vecino. La vecina que se está peleando con el novio. Que los escucho. Bueno, así, Ana, escucho toda la noche chaca, 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 chaca. Exacto. Agarrándose nada. No sé, uno no se sabe si están peleando o están agarrados o están haciendo otras cosas. Exacto. Un poquitico de todo. Oye, qué rico, qué chévere. Yo lo que sé es que el año pasado, en plena pandemia, ha sacado dos temas, ¿no? Que también lo tienen que escuchar la gente, ¿no? Bien nice y mami. Ay, ¿no? Cuéntanos Mami ahí. Entonces, ¿qué esos dos temas? Mami, wow, esas canciones las escribí en el gimnasio. Muchas de mis canciones las compongo en el gimnasio cuando estoy en la máquina de cardio. Cuando estoy calentando los motores. Cuando estoy calentando los motores, a veces me inspiro y me meto un ratico más de lo que debería estar haciendo cardio, pero bueno, yo hago las canciones, también las compongo bien rápido, especialmente cuando estoy activa ahí. Pero esa canción, bien nice, qué chévere. La escribí, ese no fue haciendo ejercicio, pero sí la escribí afuera. Cuando terminé de hacer ejercicio, me fui a buscar un batido de proteína, que el batido ya
Lo perdí porque me puse ahí a escribir la canción y ya se me había olvidado que yo estaba buscando un batido. Y estaba bien nice el ejercicio. Bien nice. Oye, qué cómica, qué linda eres. Tienes una gran personalidad y sé que te vas a llegar lejísimos y sobre todo en este ambiente que necesitamos personas así, que sean originales. Obviamente no por ser cantante tienes que componer, pero es bonito cuando lo haces. Es un plus, ¿no? Obviamente en tu carrera artística. Y bueno, vamos a hacerte un minuto de preguntas de las que Ay, salgan Dios. para conocer un poquito de esta hermosura que tenemos el día de hoy. ¿Sí o no, amigos? ¿Ustedes no quieren conocer un poco más de lo quién es Roxy Nodarse? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Cuéntenme. Aquí están diciendo que sí. Bueno, empezamos con las preguntas, ¿listo? One, two, three. A ver. Bueno, si tú estás de romántica, ¿qué es lo que primero haces? Si estoy de romántica. Sí. Depende. ¿En qué? ¿Dónde Depende del romanticismo que estoy? tengas. Sí. Bueno, yo creo que, ya que estamos hablando de música, creo que me pongo a escuchar músicas de amor. Yo soy de esas personas que cuando estoy enamorada escucho músicas de amor y cuando estoy triste pongo música para llorar más. Eso soy yo. Voy a sufrir más. Yo voy a sufrir. Ay, Dios mío, que no me la hagan sufrir más, por Dios. Soltera, casada, viuda, divorciada. Ay, Dios. Pero no es Tengo un celoso. novio, bueno, a veces, pero él es bueno, él es bueno. Y es un parcero. ¿Salsero o un pancero? ¿Le No, gusta el pan o le gusta bailar salsa? no, es un parcero, es un parce. A un parcero. Cero, oh, no te creo, colombiano. Sí. Chévere, chévere. Bueno, ¿qué prefieres más, el sushi o la comida italiana? Sushi. Si es de invierno o de verano y te invitan unas vacaciones, ¿cuál escogerías primero? Invierno, ¿O verano? repite, Bueno, playa. Si te dan a yo creo que escoger unas verá. vacaciones y te dicen verano, te gusta más la playa, ¿verdad? ¿Color Claro, favorito? como verde. ¿Quieres tener hijos o ya tienes? No, no tengo, pero sí me gustaría. Uno y ya. ¿Uno? ¿Y por qué uno? Sí. ¿Por qué no dos, la parejita? ¿Qué tal que salgan dos? Bueno, si salen a la vez, pero un embarazo, que sacan todo de una. ¿Niño o niña? No, me da igual. Oh. ¿Te gusta tomar un vino o un whisky? Bueno, el parcero me imagino que el whisky, ¿no? Sí, yo un vino. Perfecto. Bueno, el género que ahorita tú cantas es reggaetón, obviamente. Es un poquito de mezcla de reggaetón. Música ¿Qué urbana, otro sí, género te reggaetón, Latin gustaría, trap. música urbana? ¿Qué otro género te gustaría tocar o te ves haciendo? Bueno, ya los he hecho, pero yo creo que me gustaría hacer una fusión así de no sé, inventar como rock con reggaetón. A mí me gusta mucho el rock, creo que algo raro así. Después, ya después vas a ver que yo, porque yo siempre estoy inventando algo. Qué rico, qué chévere. Y aquí te vamos a tener de visita otra vez, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Oye, es increíble y se escucha muy bonito tener una, bueno, pues una, obviamente uno que está de afuera, uno no conoce, yo no conozco Cuba, es uno de los sitios que están en mi checklist for sure, en mi lista de viajes, pero conocer una persona que es de Cuba y le gusta el rock y no le gusta la salsa, o sea, como que quiera sacar sus raíces, ¿no? Es algo chévere porque no hay casi, o Bueno, sea, tanto artista, ¿no? a mí me gusta la salsa para bailar y eso, y me dicen que la canto súper bien, pero no me veo así como haciendo un álbum de salsa. Maybe una canción así, maybe. No sé, es que uno siempre piensa, uno dice cubana salsa, es como que muy. Maybe Algo, le yo puedes creo hacer que. algo de Mongó, algo así como, no sé, Sí, pegachonito. O sea, te yo veo estoy. y tú. Yo estoy inventando lo que me gusta a mí.
Bueno, lo bonito es que tú tienes una personalidad que creo que cabe con todo. O sea, si te pones a cantar una ranchera, hasta te cae también porque estás muy bonita. Así que, o sea, de Sí, todo un gracias. poquito puedes hacer. Y hoy en De día todo la un poco. música es para eso, ¿no? O sea, de todo un Claro. poquito. ¿Alguna presentación pronto que vas a tener? Bueno, esto va a ser en televisión. El 17 de mayo tengo un concierto en televisión, en América TV, en un show que se llama TN3. Serían para ustedes a las 8, a las 8. Para ¿Dónde nosotros a las estás 9. ahorita? Miami. Oh, Miami, perfecto. ¿En dónde estás ahorita que dices que haces televisión o simplemente es como particular, o sea, como freelance, ¿no? O si tienes un sitio donde te podamos Yo, ver para que aquí todos los que te están viendo. sí, bueno, me pueden ver mañana, voy a estar en América TV, en TN3, a las 9 hora Miami. Pues si ¿Oyeron, amigos? quieren, lo pueden ver online también, es televisión, pero ellos también los transmiten en americatv.com. Qué lindo, ¿eh? Apoyar aquí a nuestra bella Roxy. Y dicen acá, preguntan, saludos desde Medellín, Colombia. ¿Cuándo vas a ir a Colombia? Ya te están pidiendo, ¿eh? Tengo planes de ir a Colombia en julio. Huepa, ¿a qué parte vas a ir? Bueno, primero voy a Barranquilla y de ahí creo que voy a Cartagena y Medellín. Qué rico. ¿Y Los Ángeles, cuándo vienes por acá a visitarnos? No sé, no, todavía no tengo planes, pero me encantaría. Me encantaría pasar por ¿No allá. nos vas a dejar por fuera, chica? No, claro que no. Aquí te Claro que queremos no, pero sé. meter. Oye, háblanos un poquito de este video de Namaste. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo fueron las escenas? Porque se ve muy bonito. A ver si el productor nos pone las Gracias. imágenes. Te ves muy hermosa de por sí, pero cuéntanos un poquito sobre el video. El video lo grabé acá en Miami y fue más bien un invento, te digo la verdad. No llegamos ahí, yo llegué con un concepto en mente y ya, y hay una parte donde hay como una cortina. Eso lo armamos ahí entre todo, compramos los cristalitos en Amazon. Ah, qué Y lo chévere. pusimos todos juntos, hicimos una cortina de cristal y jugamos con las luces. Yo quise, mira, estoy viendo aquí ahora. Yo quise que fuera algo fresco. Linda. Sí, no con un hombre Ajá. ni nada, no quería que hubiese distracciones, que fuese así que ustedes sintieran la canción y lo que yo Claro que estaba sí. sintiendo, y más bien un performance. No, muy lindo el video. Eso Coreografía, sí, por eso te coreografía, preguntaba. la coreografía y el estado. Tuyo. ¡Bravo! Esta niña tiene todo. O sea, viene con todos los juguetes, como decimos en Colombia. Una cajita de monederas. Hace de todo un Bueno, poquito. Oye, ¿dónde te toca, podemos toca. encontrar? ¿Dónde podemos escuchar este tema? Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Apple Music, Amazon Music, Spotify. Lo pueden encontrar en YouTube, el audio y también el video como Roxy Nodarse, Namaste, y me pueden encontrar en todas las plataformas sociales como Instagram, TikTok, como Roxy Nodarse, arroba Roxy Nodarse. Todo siempre Roxy Nodarse. Para que no se confundan, me van a Bueno, encontrar. Y si encuentran para a que no una se como yo, confundan, es sí. la única Miren, inigualable, Roxy Nodarse. nosotros los cubanos decimos, y si encuentras a una como yo, empuja a la que es de cartón. Ya oyeron, amigos, así que no olviden apoyar a nuestra bella y hermosa Roxy Nodarse. Oye, un placer conocerte. Ojalá que en Gracias, algún momento nos Betsy. encontremos en vivo. Oh, por Me supuesto, por encantó supuesto. tenerte aquí en este espacio. Y bueno, Gracias y obviamente no te puedes ir sin namasté. la patadita de la suerte. Espérate, todavía no te me despides porque te tengo que dar la patadita de la suerte. Dale, 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 Para que dale, dale. te vaya súper bien con este tema. ¿Estás lista? A la Sí, una, lista, a a las las dos y a dos. las ahí va.
Que te vaya súper bien, te mandamos muchos abrazos, te mando un abrazo gigante, mucha suerte, bendiciones con este nuevo éxito. Namasté, ya vieron amigos, gracias, besitos, bendiciones y bueno, no olviden seguirla, ya saben. Así que Roxy, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, saludos, chao. Besito. Ya vieron amigos, la bella y hermosa Roxy Nodarse, tienen que seguirla, tienen que apoyarla, qué estupenda, me encantó su forma de ser, o sea, se nota que tiene una aura divina, y bueno, qué grande artista, cantautora, amigos, y tiene más temas para que ustedes también vayan a conocer un poquito más sobre ella, en su canal, en su espacio, ya vieron, Instagram, Facebook, YouTube, la pueden encontrar, así que no olviden apoyar a nosotros, nuestros talentos, que por eso es que están así, por el apoyo de todos ustedes, pero bueno, quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros, y como siempre, les mando un abrazo gigante, que tengan una hermosa semana, y bueno, no olviden, para adelante y para atrás, ya dolió bastante, besitos, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, bye bye.